de la Universidad de Tacopalma, y a nombre del rector, el doctor Iván Rodríguez Gávez, y a nombre del doctor Manuel Patimoso Pecedo, director de la Oficina de Extensión Cultural de la Universidad, le damos la bienvenida en este merecido homenaje al maestro Celso de Río Oreca y al grupo cultural musical Tiempo Nuevo. Esta, muchísimas gracias por el presidente. Esta es una noche muy especial para todos los que estamos en esta sala. La oficina tuvo bien de organizar, apenas nos enteramos de que Celso Barrio Leca, el fundador del grupo Tiempo Nuevo, el fundador de muchos grupos de la nueva canción, el Conservatorio Nacional de Música, el creador de innumerables obras de sinfonías de la música culta en nuestro país, él en este espacio, en este tiempo, merecía y merece muchos reconocimientos. Nuestro grupo en estos 40 años lo consideró necesario hacerle un homenaje. Por circunstancias que a veces no son ajenas, el maestro Celso Abreu Leca no puede asistir hoy día a esta celebración, a este encuentro, de este homenaje. Él lamentablemente nos manda de primera instancia sus disculpas y su reconocimiento a la universidad y a todos ustedes, los asistentes, que por motivos exclusivamente de salud él no puede asistir hoy día a este, reitero, merecido homenaje. Él no solamente es el iniciador del movimiento de la nueva canción en nuestro país, el cual nuestro grupo Tiempo Nuevo tuvo el privilegio de ser el primer grupo escogido de alumnos sueltos del conservatorio para integrar este grupo vocal instrumental. Celso Barrero nos escogió, nos probó musicalmente y dijo que nos bautizó, nos puso el grupo Tiempo Nuevo en el año 1974. Y en el año 1975 fue que hicimos nuestra primera presentación en público en el Conservatorio Nacional, en el auditorio del Conservatorio Nacional. Celso, esta noche les aseguro que hubiese estado feliz de ver que realmente a pesar de los años, nosotros, los grupos, porque no somos el único grupo que ha existido haciendo este tipo de música tan especial, este movimiento de la nueva canción, siguió los grupos Darwin, los grupos Pocasonjo, los Vientos del Pueblo y otra infinidad de grupos que siguieron esta línea de la canción testimonial. Esta ceremonia tiene una primera parte, como ustedes tienen en su programa, donde íbamos a presentar un tributo al maestro, y con la familiaridad con que nos trataba, le decíamos Celso. Queremos apreciar en este primer momento un trabajo preparado por el magíster Mario Caldas, maestro de nuestra universidad, un trabajo de recopilación, una semblanza de Celso Barrio Leca. Apagamos, por favor, las luces para ver este trabajo del maestro Mario Caldas sobre Celso Barrio Leca.
pasión de Mikael, el de Cuba. La música es de Estadio Ferrero, arreglos de Vicenzo Abrioleca, la primera voz de Martina Portocarrero, la flauta de César León. Por supuesto, quien interpreta estas canciones es el grupo Tiempo Nuevo, ¿no? Una de las primeras grabaciones que hicimos, una canción ganadora del Festival de Aguadulce. Continuamos con el video, por favor, ¿puedes verlo? Thank you.
técnicas de mayor uso en la música del siglo XX ha sido la dodecafónica. Celso Garrido Leca, nuestro insigne compositor, ha sido uno de los creadores que más ha utilizado esta técnica, llamada también técnica serial, quien en el año 2000 ganó el reconocido premio Tomás Luis de Victoria, que reconoce a los compositores más importantes en el mundo. ¿Cómo así decides estudiar música como una carrera profesional? Comienza casi con una amistad con otro joven que en ese momento teníamos, pues, 15 años, era Enrique Pinilla, que era músico también, fue un compositor del medio. Tus biógrafos siempre resaltan tus años de estancia en Chile. Cuéntanos cómo fue esa decisión de viajar a Chile y luego de permanecer allí tanto tiempo. Simplemente un viaje que hizo Domingo Santa Cruz, distinguido compositor chileno, que llegó acá y era decano en ese momento de la Facultad de Música de la Universidad de Chile. Estableció a través de la colaboración con Carlos Sánchez Málaga, que era director de este observatorio en ese tiempo, de crear dos becas. Me dieron la beca, en realidad. Entonces viajé a Santiago, esto en 1950, y me quedé 25 años. Otro fragmento de Garrido Leca, donde él usa un motivo de un famoso vals criollo peruano. Efectivamente, después regresé, ingresé al conservatorio y esto se debe a que Enrique Iturraga estaba de director del conservatorio. Entonces me invitó a que yo hiciera algunos cursos allá de composición, hasta que yo fui director del conservatorio. Entonces que el movimiento de mi vida fue muy fructífero, porque ahí en el conservatorio establecí un programa de canción popular. ¿Qué? Pidos merecían palmas a maestro Celso Garrido. Es un acto muy significado de ver este homenaje sentido. Esta parte del programa vamos a recibir con fuerte palmas también al promotor de esta actividad, al doctor Manuel Patrigoso, para que haga las palabras repetidas en referencia al maestro Javier. Fuerte palmas, por favor, al doctor Manuel Patrigoso, director de la Oficina de Instrucción Musical de la Universidad. Celso Garrido Leca no está en este momento físicamente con nosotros, por las razones expuestas. Está delicado de salud, pero él nos ha dicho que tiene todavía para muchos años más, pero lamentablemente nos ha impedido detenerlo ahora para
expresarle de manera directa, con nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro abrazo. Pero como sucede en la poesía no es la palabra, la poesía es la imagen. En consecuencia, está con nosotros la imagen de Celso Garrido Lecca, entrañable amigo, maestro, quien hoy día no está físicamente, como digo, pero creo que todos nos sentimos al lado nuestro, en nuestros corazones. Yo quiero leer para él, imaginémonos que él nos está escuchando. Es un poco extraño hablarle a una persona que uno sabe que no ha fallecido, simplemente que no está presente físicamente. Y de repente está más presente que si estuviese físicamente conmigo. Voy a leer este trabajo dedicado a él, que puede servir como esta introducción que estamos ofreciendo antes de escuchar el concierto de Tiempo Nuevo. La universidad le va a otorgar inmediatamente después el profesorado honorario, y es como consecuencia de esta distinción que preparé estas líneas. Reconocer a las personalidades que alcanzan el nivel reservado a los íconos de la cultura nacional y universal es una de las labores fundamentales que cumplen las universidades del país. Por ello, me resulta grato y enaltecedor que la alta dirección me haya designado para ofrecer las palabras de saludo al gran maestro de la música peruana, Celso Garrido Lecca, quien hoy se integra a nuestros claustros, merced a la investidura como profesor honorario. Celso Garrido Lecca, piurano ilustre de la tierra del egregio Miguel Grau, de Cayetano Heredia, de Ignacio Merino, es una figura representativa de la llamada generación del 50, que se destaca por la calidad de un elenco de artistas pertenecientes a diversas disciplinas estéticas. Hay en ella arquitectos, narradores, pintores, músicos, poetas, dramaturgos. Dicha generación de posguerra se forja entre los gobiernos de Manuel Odría y de Manuel Prado. Participó en la vida cultural del país al lado de otros coetáneos reunidos en la reconocida generación de la crisis, aquella de Martín Adán, de Besmal y de Arguedas, entre otros. La línea espiritual que unifica a los del 50 es su aproximación a las nuevas tendencias del arte contemporáneo, en donde la abstracción sería una de las pautas más innovadoras de esos años. Frente a esta arremetida, sin embargo, el indigenismo seguiría su proceso vital a través de figuras independientes. Pocos años antes, en 1947, se fundó la revista Las Moradas, cuyo director, Emilio Adolfo Westphal, había enrolado a los nuevos escritores de la época. Esta revista fue decisiva para la creación de una atmósfera cargada de modernidad. Ese mismo año se fundó la agrupación Espacio, ligada especialmente a la arquitectura, pero en donde también aparecían artistas de tendencias diferentes. En poesía estaban, por ejemplo, Eyerson, Sorocure y Salazar Gondi. En pintura sobresalía Fernando de Sisto. Entre los músicos se hacen presentes Celso Garrido Lecca y Enrique Iturriaga, quienes ya se planteaban diversas interrogantes relacionadas con la composición y la estructura musical. En la época en la que el talentoso joven Garrido Lecca, que había estudiado composición con el maestro Rodolfo Horstmann en el Conservatorio Nacional de Música, empieza a organizar los primeros conciertos de música moderna en el Perú, desde su centro de trabajo, que quedaba en la Bajada de los Baños, en Barranco.
aun cuando el escritor Rainer Maria Rilke recomendaba la soledad para que la individualidad creadora se manifestase. También es cierto que junto con su caudal interior, el artista se alimenta de la sociabilidad que lo rodea. De allí que los componentes de la generación del 50 también discuten sobre las nuevas tendencias artísticas originadas en Europa. La integración de las artes será entonces un fenómeno recurrente, al punto que, por ejemplo, Jorge Eduardo Eielson es poeta y artista plástico, lo mismo que Alejandro Romagna. Por otro lado, la música y la poesía se enmarcan recíprocamente desde antiguo. Los ejemplos más cercanos en la literatura de habla hispana serán algunos pasos de los muchos que tiene el flamenco como complemento o introducción a la lectura del poema del Cante Jondo de Federico García Lorca, poemario compuesto a finales del año 21, el siglo pasado, como preámbulo del primer festival del Cante Jondo que Lorca organizó en Granada con Manuel de Falla en el año 22, pero que sin embargo no se publicaría hasta el año 31. En la década del 50, Martín Adán publicaría Travesía de Extramares, sonetos dedicados a Chopin. El propio Gabriel Lecca pondría música a poemas de Romualdo, por ejemplo, El Movimiento y el Sueño, o de Vallejo, por ejemplo, Canciones del Hogar. De Martín Adán, elegía Machu Picchu. También se inspiró utilizando poemas de Borges y Salazar Gondi. Por entonces, en 1958, se inició la polémica en torno a la publicación de Edición Extraordinaria, un poemario de Alejandro Romualdo, que colocaría en un extremo a los defensores del purismo literario y en el otro a los que propugnaban un arte comprometido o social. Teniendo como paradigma la lección de Vallejo, Garrido Lecca se habría de elevar por encima de esa falsa división del arte y de esa manera fue construyendo una obra musical unificando estética y ética, experimentación y humanismo, y a la vez sin encasillarse en ningún dogma artístico y político. Debemos recordar que Garrido Lecca empezaría su aprendizaje siendo admirador de la corriente musical vienesa. El inicio de su formación fue, pues, académica y rigurosa, desarrollada en el Mirador Clásico. A partir de allí, su obra se enmarcaría dentro de esa renovación musical ocurrida a partir de los 50, mediante los trabajos de compositores que introducen nuevas técnicas, como el dodecafonismo y el atonalismo, lo cual permite renovar y enriquecer la composición en nuestro país. Sin embargo, el músico peruano no pierde el horizonte de lo nativo, de ese entrañable peruanismo que lo sustenta y apela a elementos muy nuestros, que están presentes desde los mismos títulos de sus composiciones: Machu Picchu, Intihuatana, Antaras, etc. Producto de su amorosa asonancia con lo popular y lo ancestral, el artista fue desarrollando un lenguaje menos matemático y más emocional, sin dejar de lado el uso de técnicas de altísimo nivel. El tiempo le fue dando la razón a este querido maestro. El Perú es sin duda una polifonía de identidades, de razas, de idiomas, de geografías. El axioma de Arguedas, el Perú es toda la sangre, también es el suyo. Y entiende, como Antonio Cornejo Polar, que el país es una totalidad contradictoria. De allí, esa unión musical entre lo popular y lo académico, entre lo nacional y lo universal. Celso Garrido Lecca permaneció durante muchos años en Chile, como sabemos, y también en Estados Unidos, en donde continuó su perfeccionamiento y ascenso musical, y desde la lejanía pudo ver con mayor hondura al Perú, es decir, más arraigado en su esencia.
varios compañeros de su generación realizaron también esta búsqueda e introspección de los orígenes a partir de la visión universal. Fernando de Cícero difuminaría en su pintura motivos aborígenes. Jorge Eduardo de Eyeso negaría su plástica con los nudos incas. Dentro de su cosmopolitismo, Javier Sotogure también adentró su poética en el recinto de lo peruano y lo reina. En Chile, Gabriel Oreca trabó amistad con Víctor Jara, con Violeta Parra, con el grupo Inti Illimani, símbolos de la canción popular latinoamericana. Lo lírico era sucedido por lo épico y lo coral. Fue la época de las grandes efervescencias sociales en América, de las asonadas militares, de las luchas campesinas, etc. El protagonista del momento era el pueblo, el yo colectivo, esa masa que Vallejo había cantado con pasión en su libro España, aparte de mí, este cara. Hombre de su tiempo, Celso Garrido Lenca tradujo en sus piezas musicales al hombre nuevo, solidario, teniendo como única doctrina el amor a la vida, a la paz, a la justicia. Alentado por ese humanismo trascendente, volvió al Perú dispuesto a darle a la música popular la dignidad y el espacio que no se le daba en los circuitos de la llamada música culta. En 1973 asume la cátedra de composición del Conservatorio Nacional de Música, aunque año después sería director. Allí se da cuenta en el conservatorio de la reacción contraria a la música popular y la resistencia a usar instrumentos andinos en los conciertos. Ante ello inicia un taller de la canción popular, cuyo objetivo era brindar a los jóvenes sin formación nociones generales de técnica musical. En 1974 funda el famoso y trascendente grupo Tiempo Nuevo, nombre profundamente ligado a lo que debería ser la música en el continente, un espacio nuevo para un momento nuevo, teniendo como protagonista al hombre latinoamericano, bañado de ese sentimiento auroral que entraña la vida de los pueblos del Perú y de América. Hay aquí una enseñanza de valor ético, de un humanismo en donde la música del más alto nivel es el vehículo para la comunicación más fluida con los diversos estamentos del pueblo. Aquí el hombre cotidiano, erizado de trascendencia, será parte fundamental del arte y de la creación. Los integrantes iniciales de esta agrupación, que hoy recordamos y homenajeamos, y que tuvo gran presencia en los escenarios de América, fueron Aurora Mendieta, voz; Martina Portocarrero, voz; Aida García Naranjo, voz y percusión; Canal Jorge, voz y charango; Alberto Chávez, guitarra y voz; Marco Iriarte, guitarra y voz; Dante Piaggio, bajo electrónico; César Vivanco, flauta. De ellos todavía continúan con el mismo fervor inicial Aida García Naranjo y Marco Iriarte. Los acompañan Elsa Palau, Norma Alizuri, Luis Berenguer, Alberto Regoso y Roberto Chávez, que se hacen presente hoy día para dedicarle a Celso Garrido Lenca un repertorio de antología en donde podremos escuchar en la línea del maestro instrumentos de cuerda, de viento y percusión, como charango, guitarra, mandolina, zampoñas, quenas, quijada de burro, cajita negra, maracas, güiro, castañuelas y teclado. Sin duda alguna, Garrido Lenca es uno de los compositores más relevantes que ha producido el Perú contemporáneo. Por su alto conocimiento y por ser embajador de nuestra cultura en otras naciones, ha recibido múltiples distinciones. En 1997, el gobierno chileno le confirió la orden Raúl O'Higgins en el grado de oficial,
por su reconocida labor de fortalecimiento de los vínculos de amistad entre los dos países. Fue galardonada, además, el año 2000, con el Premio Iberoamericano de la revista Tomás Luis de Victoria, considerado como el Cervantes de la música clásica, al mejor compositor iberoamericano, otorgado por la Fundación Autor de España. Su notable aporte musical consta de obras sinfónicas, obras de cámara, música coral y canciones con instrumentos folclóricos. También de música incidental para teatro, cine y ballet. Sus obras son orgullo del Perú. Entre ellas destacamos Antaras para doble cuarteto de cuerdas y contrabajo, Retablos sinfónicos, Laudes 1 y 2, Elegía Machu Picchu, Sonata Fantasía para violonchelo y orquesta, Sinfonía número 2 y Concierto para guitarra y orquesta. Apreciado maestro y cordialísimo amigo Celso Garrido Leca, sírvase a aceptar delante de esta muchedumbre que lo acompaña, por parte de la Universidad Ricardo Pan, la Universidad Impulsora de la Cultura, la distinción de profesor honorario, que le confiere el reconocimiento a su notable obra musical y a su magnífica labor pedagógica, con las cuales fue o ha impulsado los valores que abren los caminos de un tiempo nuevo para nuestro país. Le damos el abrazo de bienvenida tanto de su rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, como el de toda la comunidad panista. En esta, su nueva casa, su ejemplo seguirá brillando. Un aplauso para el centro. Buenas noches. Haré lectura de la transcripción de resolución del Consejo Universitario número 1259415. Lima, 12 de octubre de 2015. Señor Maestro Celso Garrido Leca, presente. Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendo la resolución del Consejo Universitario número 1259415, cuyo tenor es el siguiente. Resolución del Consejo Universitario número 1259415, CURSGAP, Lima.